Hello. How are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Janita. I'm here. Very good. Hi. Yes. Escuché una vocecita chiquita por ahí. I'm fine. ¿De qué se ríen? De la clase también. De la clase. Ok, very good guys. So, welcome to the class. Bienvenidos a la clase. Gracias por estar puntuales. Yo sé que hoy estuve como unos dos minutitos más tarde. Pero, yes. I was a little busy. Hoy sí estaba un poco ocupada. Pero, that's okay. Okay. So, hello and welcome. Gracias por estar en una clase más. Hoy, como saben, terminamos la segunda semana de inglés, o sea, de este módulo. Entonces ya solo nos faltarían dos más. Ahora, para el final de esta semana, o sea, as in today or maybe tomorrow o el fin de semana, ustedes tendrían que estar finalizando por lo menos la sección 3 y estar ya ahí en el primer midterm, ¿verdad? Y ahí está la primera evaluación. Entonces, si pudiéramos estar llegando a esa parte, finalizando esa parte, that would be really good. Estaría más que perfecto. No sé si alguien ya llegó a esa parte. Y alguien ya lo hizo. Ya, ok, Janet ya lo hizo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, entonces no se preocupen. Si no lo han hecho, no se preocupen. Porque tienen hasta el... Alba, ¿me dijo algo, Alba? No. Ok. Y tienen hasta el fin de semana para hacer eso, ¿verdad? Para... A ver, les muestro para que vean ahí dónde vamos. Ok. So we are here, right? Aquí estamos. En esta parte, esto es lo que vamos a ver hoy, este tema y este tema de aquí también, ¿verdad? Son los que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahora, después de esto, después del knowledge check, ahí, si no me equivoco, es donde viene el primer midterm. Un segundito. El primer midterm. ¿Qué es esto? El primero es de listening, ¿verdad? Están estos listenings. Luego tenemos completar la conversación, complete the conversation. What's your last name? No sé por qué me salió incorrecto esto. Hoy vamos a revisarlo. Ok, luego tenemos esta conversation, que es de completar, que creo que varios aquí tuvieron problemas con las contractions. Ok. Ah, sí, en el otro grupo que tuvieron problemas ahí. Ok, y están esto, ¿verdad? Y aquí todo esto son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 son 8 partes a completar. Unas son de listening, de completar, de escribir, de elegir respuesta. Entonces, eso es su primer midterm de ustedes, ¿verdad? Porque el curso está dividido. A ver, ya les muestro ahí. Un segundito. Ok, so, estamos aquí. Tenemos 3 sections, ¿verdad? Tenemos la section 1, la section 2, 3, y aquí al final de la 3 está lo del midterm, el exam, que son todas estas partes. Una es listening, complete the conversation. Hay 2 complete the conversation aquí en este pedazo, aquí hay otra. Check the correct response, elegir la respuesta o chequear la respuesta correcta. Complete the questions and answers correctly. Completar preguntas y respuestas correctamente. Complete the conversation, use the correct prepositions, utilizando preposiciones. Esto ya ustedes lo vieron. Complete the conversation again y complete the conversation again. A ver, tengo chats. Teacher, una consulta. Claro, Victoria. Adelante. Fíjate que yo ya terminé lo que son... O sea, ya voy a los adjetivos. Pero en lo que aparece arriba de... A ver,
Victoria, discúlpeme un momento, pero fíjate que el audio se le escucha como que hay una interferencia con el internet. Entonces, si quiere le digo mejor por WhatsApp más noche, al final de la clase. Sí, está bien, Victoria. Voy a estar pendiente. Ahí está bien. Ok, me envío un audio ahí. Sí, porque no se le escucha bien. Se escucha cortado y una interferencia como de internet. Ok, entonces tenemos aquí el midterm y la section 4, que esa es la que vamos a estar viendo la próxima semana. Y después tenemos la section 5. Después de la section 5 tenemos un final exam, un examen final, que es este que está acá, igual que lo anterior. Ok, lo más relevante de lo que ustedes están haciendo es que completen cada knowledge check, como estos, aquí está, cada knowledge check que usted completa es un avance para usted. Todos esos los tiene que completar. De ahí la otra cosa relevante es realizar el midterm que está después de la section 3 y después cada knowledge check, again, todos los knowledge check y tenemos el final exam. Esas cosas son las que definen sus notas, ¿ok? Entonces, eso es lo más relevante. Ver las clases, aquí los videos estos. Si les sirven, le ayudan a usted el ver el video, ¿verdad? Para poder completar esto. Pero lo más relevante son esos puntos que les acabo de decir y son los que tienen que estar realizando, ¿ok? Vamos a ver, tengo otro chat. Mish, yo tengo una duda con la plataforma. Dígame, Marlene. Un ejercicio, ¿habrá alguna manera de ver eso? No sé, guys, si solo soy yo, pero ¿se escuchó cortado el audio de Marlene o solo a mí? No, está cortado el audio. Ah, ok. Marlene, no sé si pudiera repetirlo de nuevo. Va a disculpar que creo que el internet le falló. O me escribe si quiere. Escríbame puntualmente lo que necesita y yo le contesto. Porque sí no se escuchó el audio, Marlene. Va a disculpar. Ok, porque a veces es problema de mi internet. I know it. Pero ahorita sí no les escuché. Y me parecía que tal vez era de mi internet porque ya con dos me pasó, ¿verdad? Con Victoria y con Marlene. Pero si no, solo escríbanme en el chat. Si tienen una duda de la plataforma, guys, escríbanmela en el chat y yo voy a ver si cómo se las puedo ahorita clarificar, ¿ok? So, si tienen una pregunta con respecto a la plataforma, pueden hacerla, pueden decirme. Si yo les escucho, ¿verdad? Porque en algunos casos no logro escuchar. Ok, voy a leer un mensaje que me acaba de mandar aquí. Elizabeth dice, teacher, en la plataforma es necesario hacer los comentarios abajo del video. Ese es, como les explicaba en una clase anterior, ese es refuerzo personal, práctica personal para ustedes, ¿ok? Que si los hacen, a quien más les ayude es a ustedes, pero en la nota final no interfieren tanto, ¿ok? Así que no lo consideraría como una obligación, pero necesidad depende de lo que sea necesidad. Porque para practicar, sí lo consideraría una necesidad yo. ¿Ok? ¿Otra consulta? Marlene, escríbame ahí su duda. Por favor, escríbamela en el chat porque si no le logré escuchar. I'm sorry. Ok, good. ¿No hay más consultas? Nope. Ok, entonces voy a elegir yo una persona, mausocráticamente, para que diga el tongue twister, que yo he querido que me digan desde ya días varias personas. Entonces, if you are ready, si están listas, y si no están listas o listos, quiero ver, ya hay boys, ya tengo chicos aquí, sí, aquí está Ricardo, y solo Ricardo tengo, y ahí todas son girls. Ok, no puedo hacer esto. Wait a minute. Estoy buscando el... Ahí está, ice cream. Ok, so vamos a ir... Vamos a ver dónde se detiene mi mouse. Kenia Batre, dice.
Kenia. Hola. Usted ya me lo dijo. Hi. No. Ah, ok, ok. ¿Se lo presento o lo dice de memoria? Aquí lo tengo. Oh, ok. Good. Tell me. Ice cream, you ice cream, we all scream for ice cream. Perfecto. Solo ice la cream. Segunda que diría ice cream, you scream. No diga you ice cream. Entonces diga ice cream, you scream. Dígamelo de nuevo así. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, very good. Thank you very much, Kenia. A ver, a ver, les iba a decir voluntariamente. ¿Cuál voluntario? Ahorita voy yo. Ting, ting. Jocelyn Colocho. Hello, Jocelyn. Jocelyn. Hola, teacher. Hello. ¿Ha practicado usted el tongue twister? Un poquito. Vaya. Le voy a dar chance ahí para que me lo diga. Demuéstrales a todos. A todas. Ay, a ok. Ice cream juice. Ay, perdón. No, es que se me traba todavía la lengua. Relax. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Excellent, thank you very much. Thank you very much, Jocelyn. Vamos a ver a quién más me aparece aquí. Ricardo. Good night. Hello, good evening. Y el good night es cuando nos vamos. Porque good evening se dice cuando uno saluda en la noche. Ese es el saludo de noche. Y good night es una despedida. Yo pensé que el good evening solo era de como buenas tardes ahí, que solo se usaba por la voz. Good afternoon es buenas tardes. El evening ya empieza cuando el solecito ya se ve bajito. Entonces, hi, good evening. Good night es cuando ya nos despedimos. Entonces, para dar una despedida como cuando ya me voy a dormir o ya no voy a ver a alguien hasta el siguiente día. So I say good night, ¿ok? Okay, good, okay, Ricardo. Okay. So, good evening. Y, good are evening. You ready? Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, Ricardo. Muy bien, muy bien. La representación masculina de esta noche a cargo de Ricardo. Excellent job. Obvio, okay. Con todos obvio. Los poderes, arre. La actitud es la buena, la actitud, perfecto, Ricardo. Ok, very good. Thank you very much. Ahí vamos a ver a quién más aquí. Porque ya no veo más boys. No, I don't see boys in here. So let's go with another girl. Ni modo, chicas. Si hubiera otro chico, se salvan. But that's only girls tonight. Ok, Ricardo, ¿cómo dicen que es? El bendito entre las mujeres, ¿verdad? So. Bien dice el dicho para todos de Dios. Oígalo, Ricardo. Ricardo. Ok, let's go. Este Ricardo. Let's go with Kenia. Kenia, aunque no sé si Kenia ya lo dijo. Kenia y Amilet. Sí, teacher, ya se lo dije. A verdad, ya lo dijo. Es que como no tenía encendida la camarita, sí. Yo a veces por la cara es que me voy, por la cara es que más la cara. Ok, thank you, Kenia, thank you. Ok, vamos a ver, Jacqueline Sarai. Teacher, sí. Ok, ¿ya lo dijo? No, lo voy a decir. ¿Se lo pongo o ya lo tiene usted? Sí, no, póngamelo, por favor. Ok, ahí está, very good. Ice cream, you scream, will ice cream. A ver, ahí en el we all scream for ice cream. Esa parte hay que mencionarla mejor. We all scream for ice cream. We all scream for ice cream. Excellent. Thank you very much. Okay, muy bien, muy bien. Okay, bien. Vamos a ver una persona más, a ver quién es la suertuda. Elsie. Creo que la veo practicando, así que digo, es un momento de brillar.
Are you ready? Elsie. Esta se puso frozen a propósito o de él sí no la escuché. Se durmió. Aquí, ahí está, ahí sí. Está. Ahí está, excelente, digamos. Hoy sí creo. Sí. Yes. Hoy sí, va. Ice cream, juice cream, all cream for ice cream. Excelente. ¿Verdad que estaba practicando? Good, thank you very much. Ana levantó su mano. Dígame, Ana. Sí, sí quiero decirlo ya. Oh, yeah, perfecto. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Excellent, thank you very much. Thank you very much. Va, yo ya no le voy a preguntar, pero si alguien que no lo ha dicho dice, mire, teacher, no me preguntó, me salvé, pero yo practiqué y no es justo que no me pregunte, yo le doy el espacio ahora. A ver. Marlene. Marlene y Flor. Vaya, vamos con Marlene, que la vi levantar la mano y después voy con Flor. Encienda el micrófono a ver si ahora ojalá que no se nos distorsione el audio. Ok. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job. Very good. Thank you, Marlene. Vamos con Flor. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, good job. Joana, claro. Aunque creo que Joana ya lo había dicho, pero dígame. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, good job. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién da más? One, two, three. Checo el tiempo. Ok, thank you very much, guys. Muy bien, muy buen trabajo a quienes lo dijeron. Lo dijeron ahora, lo dijeron días anteriores. Good job. Si se sigue manteniendo así, realmente su pronunciación va a mejorar. Les mandé al chat el último. El de Betty bought a bit of butter. Ese pues con práctica, ¿verdad? Practicando poquito en poquito, ahí vamos a ir llegando. Mi abuelito tiene un dicho bien raro y dice, poquito a poco se sube la vieja al coco. So, she means like, incluso una señora vieja puede llegar a bajar un coco de un palo si va poquito a poquito. So, no hay nada imposible, guys. There's nothing impossible. Nada. A ver, Marlene, leo su duda en este momento. Sí, Marlene, cada knowledge check, si usted no tiene el chequecito verde en esa actividad, significa que le falta. Diría yo que es la única manera en la que puede verificar si le hace falta eso. Hola, perdón, fue un momentito. ¿Me escuchan? Okay. Que mi internet se fue un momento y luego dije yo ya no se pudo. Pero ok, perfecto. Marlene, solo si le aparece un chequecito en cada ejercicio, ahí lo va viendo usted. Si está en verde, significa que ya lo completó. Si no está en verde, entonces ya, hay que completarlo. Y yo que es la única manera donde puede verificar los ejercicios que ha hecho. Ok. Flor, ya me lo dijo Flor, usted el de ice cream, ya verdad, ya. Sí, ya. Ay, disculpe que me puse nerviosa porque se me cortó el internet. Ok, good. Kenia, gracias por mandar lo que quedó pendiente ayer, very good, va. Si no hay más que decir ahí, vamos a pasar a los temas del día de hoy, que no sé por qué los puse al revés. Ok, qué raro. No importa. Ok, let me share my screen. Ok, so today we have two topics. Questions with B, yo diría que es uno repetitivo porque ya lo vimos like 100 times. Cómo hacer preguntas con el double H, que primero se pone el double H, que luego va el is, que luego va el subject y que luego va el complement y el question mark. Estamos claros en eso, ¿verdad? Son las que vimos aquí arriba. Permítanme, se las muestro para que... Estos, for example.
que primero va esto, luego va el verb to be, el subject y complement, right? So, ustedes hicieron algunas como para hacer entrevistas así de, why is he here? Y que en esta ya necesitamos dar una respuesta más compleja, diría yo, ¿verdad? Una respuesta más completa y no decir solo yes or no, sino que we say, ha, because, o I live, o my name is, una respuesta más larga, ¿verdad? ¿Dudas en ese aspecto? Hello. ¿Me escuchan? ¿No hay dudas? Nope. Okay. No, ninguna. Good, good, good. Very good. Thank you. Me van a disculpar un momentito, pero yo le tengo alergia a la vida y a veces me cuesta hablar. No sé qué me dio alergia hoy. Okay. So, estamos aquí. Today is Wednesday. Today is not Wednesday, Diana. What happened, Diana? Today is Thursday. Es que les juro, andar en tantas cosas a veces no es bueno. Okay. Okay. Thursday, October 22nd. Yes, the 22nd. Ahí sí estoy bien. 22nd, 2020. Estamos en Section 3 y al final. Aquí me equivoqué porque yo no sé en qué he andado yo hoy. Que ando toda como directa. Tanto trabajo. Okay. Y esto tendría que haber sido... así, ¿verdad que así es? Así están los temas organizados, ¿verdad? 3.10, double H questions with B, 3.13, adjectives. Adjectives, así se dice esa palabra, adjectives. Ok, vamos a hacer una práctica con respecto al tema que vimos el día de ayer, que es el stress en los números. Yo voy a decir números y ustedes los van a escribir al chat. Me los envían privado. Y cuando yo diga que lo envíen, lo envían. No lo envíen antes. Cuando yo diga send it, que significa envíenlo, lo envían. Así que vean su chat ahí que esté para dar en privado, para que me llegue a mí nada más. Y lo envíen cuando yo diga. Voy a decir un número y ustedes van a estar enviando. Yo estoy viendo sus chats en este momento. Vamos a ver. Ahí está. Excelente. Ahí va el primer número. 20. Send it. Okay, okay. 20. Pueden enviarlo solo en números si quieren. Okay. Primero, perdón, olvidé recalcar eso. Ahorita solo van a escribirlos en números. En la otra ronda vamos a escribir nombres. Okay. Ahorita solo es como para ver si pueden identificar el sonido. Después va a ser la identificación de escritura. ¿Ok? So, vamos con el sonido de nuevo. 30. Send it. Ouch. ¿Eh? Ok, repito, dije 30. ¿Ok? Por eso lo digo privado, para que nadie se sienta mal de que lo contestó mal. Cada quien lo va viendo, ¿ok? So, 30 significa 30. Si usted mandó 30, that's correct. Vamos con el siguiente. It's 70. Send it. Ok, ok. Ok. Teacher. Yes. Diga, diga. Repeat, please. 70. Okay. 70. Okay. Ahí estamos, ya no voy a repetir. 70. Importante que recuerden el estrés. Parece que yo ayer estaba como bien repetitiva diciéndoles cuál era teen y cuál era ti. Y cuál era el estrés en teen y cuál era el estrés en la primera sílaba. Pero ahorita estoy viendo resultados. Algunos todavía no me terminaron de escuchar bien ahí. Así que eso hay que practicarlo siempre, el estrés. Recuerden que si yo digo 13 es 13. Y si digo 30 es 30. Vamos, de nuevo. 40. Send it.
Sam. 40. Muy bien. 40, 40, 40. Ok. Todos los que lo han enviado hasta el momento, se lo enviaron correcto. 15. 15. Send it. 15. 15. Perdón que me he tardado, pero es que estoy reflexionando. Dije 15, tin, ok. Vamos de nuevo. Dije 15. Si escribieron otra cosa, es incorrecto. Ok, dije 15. 15. Ok. Voy con otro. 60. Envíenlo. 60. Okay. Ay, no. Okay. Dije 60, lo que significa 60, okay? 60. Si hubiera dicho 16, es 16. Voy de nuevo. 18. 18. Ok, envíenlo ahí. Muy bien, muy bien. 18, 18, 18, 18. Casi hacíamos la racha esta vez. 18. 18 significa 18. Si yo hubiera dicho 80, es 80. 18, 80. Ok, diferencias pequeñas que sí existen. Las estamos viendo. Ok. Y el último que les voy a dar es el number 19. Envíenlo. 19. Casi nos íbamos otra vez sin racha. Ay, ay, ay. Vale. En vistas, 19 significa 19. Solo corroboro ahí. 19 es 19. En vistas de lo que ha pasado, tengo que volver al tema, ¿ok? Fuerza de voz. Si yo digo este número, estoy dando la fuerza de voz en esta sílaba, en la última. Del 13 al 19, la fuerza está en la última. Entonces, si yo digo 13... ahí está la fuerza de voz. Al contrario que si yo digo 30, la I última casi no tiene relevancia en mi pronunciación. Escuchen, pareciera que no es así, pero si ponen atención, sí es así. Yo me acerco más a la cámara como que, pero aquí me oyen, vean. La cosa es así. 13, 13, ¿ok? 30, 13, 30. ¿Ven la diferencia ahí? 13, 30. ¿Ok? En la primera, 13, la third casi no lo pronuncio y es 13. En la segunda ocasión yo digo 30. Third, third, ahí es fuerza de voz. 30. A los niños, y no los estoy diciendo con esto a ustedes, déjenme aquí porque nos pongamos serios, ¿verdad? No escucho bien. No me acuerdo, teacher. Ok, bien, bien, bien. No se preocupen, que parece usar. Ana Isabel, tal vez el internet, no sé. Si será por eso, ¿verdad? A ver. A los niños se les enseña las sílabas con manos, ¿ok? Para que los niños vean ahí dónde está la fuerza. No les estoy diciendo niños a ustedes, pero yo a veces creo que la forma en que aprenden los niños es la mejor forma porque aprenden, ¿verdad? Aparte de que el cerebro de un niño está en desarrollo y es mejor, ¿verdad? Pero es así. Voy a hacerlo de esa manera yo. Si yo digo 13, ¿ok? Es 13, 13, ¿ok? 13,
¿Dónde está la fuerza de voz? Third. Fin. En la última. Ok, vamos a bailar un ratito. Ya vamos a salir en un meme por ahí. Entonces tenemos, no sé dónde estaba el pachangón, pero gracias por el alegrón. Entonces tenemos 13, right? Ahora, cuando digo la otra, la fuerza cambia. 30, ¿ok? Esta ya es más baja. 30. La otra, 13, ¿ven? 13, 30, ¿ok? Así, así tal vez logramos identificar esa fuerza. Cuando usted dígalo o escuche la palabra, imagínese las manos ahí. 30, I mean, ya me chivoleé yo toda. Es que estaba pensando en la música. Ok, es 30, ¿ok? 30, y es ahí un poquito muda. Y el otro es 13, ahí hay fuerza. Entonces ahí podemos ir viendo un poquito eso, ¿verdad? Gracias por el pachangón. Ok, lo mismo acá, miren. 17, 70, ¿ok? Yo no hago esa fuerza de 70. Si yo les dijera 70, sí se escucha un poco como el otro. 17 y 70, sí. Pero cuando yo digo 70, ¿ok? No pongo fuerza de voz ahí. No pongo. Y eso, solo tienen que acostumbrar al oído a eso para que no se les haga difícil, ¿ok? Ahí estamos bien. Vamos a hacer, que miren, yo tengo otros trabajos durante el día, pero me pongo a hacer anotaciones para ustedes. Entonces, en una de esas hice como una pequeña entrevista. Preguntas que podemos hacer con what, why y todo eso con el verbo to be. A ver. Aquí vamos a poner. Ok. Una pregunta con what. La pregunta más básica que se les ocurra con what y el verbo to be. What's your name? Exactly. Mire, y para que vea que no es mentira, es la que yo escribí. No se ve tal vez también, pero dice, what is your name? Van a disculpar mi letra de doctor, pero hace mucho no escribo en una pizarra. What is your name? ¿Ok? Luego tenemos una con how. Hay dos preguntas básicas que las escuchamos a diario con how. Bueno, no a diario. How are you? How are you? How are you? Exactly. How old are you? Exactly. Como que ustedes me leyeran la mente, guys. Permítanme un momento que mis alergias. Ay, lo siento, guys. How old are you? Estamos con la otra. Con where. Una que sepamos todos que inicie con where. Where are you from? Where do you from? Where are you from? Where are you from? Cool. Ahora, una que sea con what. A ver, con what. What are you doing? What are you doing? Sí, pero ese es presente continuo, Janet. Esa ya sería. What time is it? Okay, what time is it? Ah, sí, es aquí lo tengo. Oh, pero esa no va con el verbo to be ahí. What is your favorite? Esa me gustó. What is? Okay. Deme un segundito. ¿Por qué? Porque quiero que sigan la estructura esta. Your favorite color. Okay, what is your favorite color? Okay. Una con who y que lleve is you? Después who are you. Pero para una entrevista que le pregunte who are you. Who is era? Your brother. Ok, who is your. Ok, pero para hacerla más general y que la pregunta pueda ser general y nos puedan responder, vamos a poner who is your favorite singer, vamos a poner. Pero who is your brother es correcta, pero para poder hacer una entrevista más amplia, who is your favorite singer? Porque tal vez no tiene un brother, ¿verdad?
Y vamos a poner una última que es why. Why is he o she, dependiendo si el cantante favorito es hembra o mujer, why is she your favorite singer? ¿Ok? ¿Alguien me va a ayudar a practicar esto? Ay, está bien, perfectísimo. Me va a hacer las preguntas, voy a elegir una persona que me va a entrevistar. Wendy, Rocío. Rocío. ¿Ayudé, Rocío? Alejandra. Hi. Vaya, entrevísteme. What is your name? My name is Diana. How are you? I'm fine, thank you. How old are you? I'm 26 years old. Where are you from? I'm from El Salvador. What is your favorite color? My favorite color is white. Who is your favorite singer? I don't have a favorite singer. No tengo uno. But if I have to choose one, si tuviera que escoger alguno, primero que se me viene a la mente, Sam Smith. Okay. Why? Favorite singer. Why? Why? Mm-hmm. What is he? She. No, el she no, porque como es un hombre, solo he. Solo ahí ustedes van a decidir si es hombre, he, si es mujer, she. Okay. How is he your favorite singer? Because he sings beautiful, porque canta muy beautiful. Okay. So, eso es lo que van a hacer, guys. Estas preguntas las vamos a hacer ahorita en una entrevista con nuestros compañeros para practicar. Okay? Una práctica pequeñita que vamos a tener en este momento. Right? Okay. Y si ya tienen las preguntas, voy a quitar la pantalla. Avísenme si la puedo quitar ya. ¿Puedo? No, teacher, espero un rato. Okay, voy a esperar un minutito entonces. KK, ready? Yes. Excelente. Ahorita sí ya lo voy a quitar porque necesitamos hacer esa actividad. Okay. So, I'm going to send you to the breakout rooms. Y primero uno va a preguntar y el otro contesta. Después, toma, o sea, ambas personas tienen que preguntar, okay? ¿Podrías ponerlas una última vez para tomar las capturas? Ok, bien? Gracias. Excelente. Sí, solo un grupo va a quedar de tres, todos los demás son de dos.
Germán, Wendy, necesito que se unan, por favor. Hello. Sí, teacher, es que tengo un problema con el internet, no sé. Ah, ok. Ya no me salió la pantallita. Vaya, ahorita le voy a enviar. Deme un segundito. Perdón, que bien raro está. Está algo nublado quizás por eso. Ok, pero ahorita lo voy a cambiar, pero no se una. Ya le digo cuándo se una. Ana, y le mandé la invitación también para que se una, por favor. Gracias. No se una todavía, no se una. Yo le digo cuándo. Bueno, está bien. Ahora, únase ahí, Wendy. ¿No le llegó la invitación? Conmigo, el internet me está que uso. Se me va. Vaya, se la voy a volver a enviar. Hola. Ahí, mire ahí. No me aparece. Va, se la voy a volver a enviar y en el momento que le aparezca, le da a aceptar. Ahorita. ¿Ya le apareció? Excelente. You say red, ¿verdad? Who is your favorite? Who is your favorite singer? My favorite singer is Adele. Ahí está. Why is she your favorite singer? Guys, ahí está Ana, que se acaba de unir. Entonces le pregunta a ella después, ¿ok? Ok. Vale. Ok. Creo que no pude. Hola. No les voy a practicar. Ah, ya terminamos. Oh, ¡qué rápido! ¿Por qué tan rápido? No sé, ya practicamos las dos. Practiquen una vez más. Ok. Empiezo. What's your name? My name is Vanessa. How are you? I'm fine. How old are you? I'm 25 years old. Va, me voy a ir, pero sigan practicando. Visit place. With my family. That's great. I don't know. Ya no sé qué preguntarte. Tengo que pensar algo que sea, que pueda entenderlo. Quiero ver lo que te pregunto. Ok. ¿Se están preguntando más afuera de las que ya puse ahí? Sí. Yes. Oh, ok. Very good. Good job. Sigan así. Hamson. Así está bien. Yo creo que cabal logramos hacerlo todo bien. Sí, pero hoy nos ha dado bastante tiempo. ¿O será que está conectado? I'm fine. Thanks. ¿No me escucha?
salí porque dijeron, ya les habíamos dado, ya nos ha dado mucho tiempo, estaban diciendo en unos breakout rooms y yo andaba revisando la tarea. Ok, very good. Si eso significa que lo terminaron, unas personas hasta se estaban preguntando qué te gusta hacer en tu tiempo libre, ya estaban platicando, ya era el chambre, ¿verdad? So, you had a good time. Tuvieron un buen tiempo. Volvemos aquí, guys. Ya hicimos los interviews. Ahora sí vamos a ver un poquito el tema que son adjectives. Discúlpeme que estoy tirado un poquito así para atrás, pero después de estar sentada todo el día en esta silla, ya me duele la espalda. So, I'm sorry. So, we're gonna go with adjectives, guys. Vamos a ir un poquito con los adjectives, que son lo que describe a una persona o a una cosa. Vamos a ver un poquito la definición. So, tenemos aquí. What is an adjective? So, it's a word that gives information about a noun. Da información sobre un nombre. ¿Y qué es un noun? It's the name of a person, thing, or animal. Okay? A noun is a person, thing, or animal. Entonces, significa que un adjective describe que describes a person. Un adjective describes a thing y un adjective describes an animal también, ¿verdad? Para eso se utilizan los adjectives. ¿Cuáles tipos de adjectives hay? Hay un montón de tipos de adjectives. Están adjectives para describir sizes, tamaños. Hay adjectives para describir personalities. There are adjectives to describe appearance, como alguien se ve, appearance, ¿ok? So hay muchos. Aquí podemos ver varios adjectives, gigantic, heroic, foolish, new, joyful, obedient, exciting, curly. Curly podría ser como mi pelo. Ustedes nunca me han visto el pelo así, pero mi pelo es bien curly, pero es bien rebelde, así que lo atrapo. Creepy, ¿ok? Creepy es algo raro, como que you're creepy, ¿ok? Eres raro, quiere decir. Pero raro, raro de una manera, ¿cómo se los explico? Creepy es alguien de una manera raro que... Ok, so por ejemplo, si ustedes están en la calle y alguien se les queda viendo así, fijamente. Ahorita ni los estoy viendo a ustedes, estoy viendo a la cámara. Se les queda viendo así, fijamente, y ustedes lo vuelven a ver y se les queda viendo y dice, hey. Y esa persona sigue así, eso es creepy. Esa es una persona creepy, ¿ok? So that's creepy. Algo creepy también puede dar miedo, ¿ok? Hot, cold. Estas también, las temperaturas son descripciones. Describimos cómo está algo. Hot o está cold, ¿ok? So we have a lot of adjectives. Pero ¿saben ustedes cuáles son unos adjectives principales que tal vez no saben qué son adjectives? Díganme un adjective que ustedes conozcan. Beautiful. Beautiful, yeah. Lucky. Handsome. Handsome. Ya vi que todos los que conocen pretty. Son de appearance. Pretty. Todos los que conocen son de appearance, de cómo se ve la gente. Okay. Small, okay. Yeah. Alba dijo. Intelligent, vaya. Nadie me dijo los adjetivos que yo quería que me dijeran, ¿ok? La edad es un adjetivo, describe a la persona. ¿Y saben qué otra cosa es un adjetivo? Es los colores. Older y young. ¿Cómo? Young y older. Young y older, yes. ¿Y pero saben que también los colores son adjetivos? Todos los colores son adjetivos. For example, this is a yellow cup. Si yo digo que solo es una cup, solo es un vaso, so just a cup. Pero si yo digo yellow cup, estoy describiendo este específico. Tengo esta otra. Entonces, si yo le digo, ah, dame la cup, give me the cup. Y usted me tiene que describir cuál quiere. So I will say, oh, give me the blue and red and white one. Okay, the blue and red and white. So, that one, ¿ok? Entonces, es un adjetivo, el color es un adjetivo, describe algo. Ok, vamos aquí. Seguimos, ¿ok? Entonces, tenemos, hay dos formas de poner los adjetivos. De hecho, hay más, pero en el nivel que estamos ahorita empezando, no le voy a asustar y le voy a decir. Tienen que seguir un orden porque en inglés hay un orden para los adjetivos.
¿ok? Como primero se habla de la size, luego del appearance, y así, así van como varias cosas que en orden. Pero aquí les voy a hablar solo de un adjetivo, solo estamos hablando de un adjetivo. Yo puedo poner los adjetivos de dos formas. Miren, la primera es esta. Voy a anotar aquí para que se vea bonito. Okay. La primera es esta. Primero digo el adjetivo y después digo lo que estoy describiendo, que en este caso serían the flowers, ¿ok? The beautiful flowers, las flores bonitas en español. Sí, Chari, ¿por qué en español primero se dice flores y después bonitas? Porque that's the way it is in Spanish. Así es en español, cambia. Ahora, the beautiful flowers. Pero, si yo utilizo el verbo to be para describir y quiero decir que eso es bonito, o que es rojo, o que es pequeño, o que cualquier cosa que quiera decir que es, y entonces utilizo el verbo to be, entonces en ese caso el adjetivo pasa después de lo que describe. ¿Ok? Para que quede claro, repito. Si no digo el verbo to be y solo describo así, yo digo the beautiful flowers. El adjetivo va primero y a lo que describo, el noun va de último, después del adjetivo. Pero si está presente el verbo to be, solo si está presente, so the adjective will be after, o sea, después de lo que describe y el verbo to be. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Por ejemplo, si yo digo the red house is mine. ¿Ok? No dije que la casa era roja. Dije que la casa roja era mía, ¿verdad? Pero yo puedo decir my house is red. ¿Ven la diferencia ahí? Aquí, como estoy hablando de que la casa es roja, va antes el adjetivo y después lo que describe. Pero en este caso, yo estoy diciendo que mi casa es, y utilizo el verbo to be, roja. Entonces yo digo, my house is red. Y lo coloco después del verbo to be. ¿Ok? Teacher, y de las dos oraciones se puede hacer y significan lo mismo. Yes. Yes, nada más que aquí está diciendo de una vez que las flores son bonitas, las flores bonitas. Aquí dice, usted literalmente en español está diciendo las flores bonitas y aquí está diciendo las flores son bonitas. ¿Ok? Thank you, teacher. Yeah, you're welcome. Ok, good. Bye. Ahora ya pasando eso, les voy a enseñar unos adjectives que pueden utilizar ustedes, que son estos de aquí. Okay. Estos son adjectives. Adjectives, este tipo de adjectives describen humores o personalidades. Ok. So, entonces tenemos estos de aquí. Quiero que vean todos y que elijan tres de esos adjetivos que crean que los describen a ustedes. Ok. That's what I want you to do right now. Cada dibujo menciona un poco más o menos qué es. Este parece que está como estornudando, igual que yo he estado todo el rato, pero en realidad es que está animando a alguien. Cheerful significa como animar a alguien. Y el otro que está a la par de pessimist, ¿qué significa? Unpleasant. Unpleasant. Como desagradable, poco placentero. O nada, placentero. Talkative es que le gusta hablar mucho. Y el que está a la par de bad tempered, que dicen mean o mean. Espéreme, bad temper.
Bad tempered. Oh, mean. Es una persona mala. Mean. Oh, you are mean. Tú eres malo. Y el último que está en esa fila que dice un tidy. Un tidy. Una persona desarreglada. Ese que dice chiqui significa... Y el de la esquina... Ese, chiqui. Sí, ese le iba a preguntar al de chiqui. Es alguien que es como flojo, fresco. Pero fresco no en el aspecto de que es bien fresquito, ¿verdad? Sino que es fresco, o sea, flojo, fresco. Y la de la esquina, la mujer que dice proud, ¿qué es? Orgulloso. Pero proud puede ser orgulloso en un aspecto malo. Y también puede ser aspecto malo. Así como en el español. Que si eres muy orgulloso, you're too proud. O también puedo sentirme proud de alguien. Como I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. ¿Okay? El contexto define cómo lo se exactly, utiliza. Exactly. Checky. Checky. Chiqui. Eso es fresco. Pero fresco como que ñe. Así como una persona fresca, ¿cómo le explico? No sé si me entienden lo que quiero decir con una persona fresca. Como bien. Así como de... ¿Cómo? Agarrar suave, como decimos. Ajá, como ñe, whatever, ya. Yeah. Pues no es un adjetivo bueno en realidad. Ok, ya estamos listos. Quiero escuchar lo que piensa cada uno de ustedes y cómo se describe cada uno de ustedes. ¿Ok? Elijan tres. Solo tres van a elegir, que son los de ustedes. ¿Ok? ¿Ya? Voy a dejar de compartir si no lo han elegido. Ok. Very good. Voy a ir uno por uno. Joanna. Esa es la primera que me aparece en la cámara. Joanna, tell me. Three adjectives that describes you. Nice. Intelligent. And emotional. Okay, very good. Thank you very much, Joanna. Nos parecemos en algunos. Sure. Okay, Janet. Hi. I think I'm talkative, optimist, and emotional. Okay, thank you very much, Janet. Talkative, emotional, ¿y el otro dijo? Optimist. 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 Okay, bien. Optimist. Ahí no nos parecemos, yo soy pessimist. Ok, very good. Y Gaby dice que ella es anxious, nice, and proud. Ok, very good, Gaby. Good job, Gaby. Very good. Thank you, Janet. Thank you, Gaby. So vamos con Marlene. Emotional, optimist, y crazy. Okay, I like that. Very good, Marlene. So let's go with Flor Esmeralda. Emotional, intelligent, and nice. Ay, está la música. Ya entiendo dónde viene la música. Very good. Thank you, ahí nos pone el ritmo, nos pone el ritmo, está bueno. Ahorita ya nos calmamos, ya se va acercando la hora de dormir, ya bailamos. Ok, Kenia. Kenia Batres. Okay. Nice, optimist, intelligent. Ok, thank you very much, Kenia, good job. Kenia Yamilet. I am sensitive, anxious, and sometimes talkative. Talkative. Very good. Thank you very much, Kenya. Elsie? Elsie Cristina? Emotional, intelligent, and... Emotional, intelligent, and?
and sensible, ¿cómo sería? Sensitive. Sensitive. Ah, pues es sensible. No, pues eso no, sensitive. Sensitive. Okay, thank you very much, Elsie. Ana. Ana Acevedo. Ana Acevedo. Intelligent. Talkative. Okay, very good, guys. Aquí ya tomé una foto de hasta en qué lugar me quedé para preguntarles el día de mañana a los demás, porque sí, ya son las 9:01 y ya me están esperando en el otro grupo. Okay, so nos vamos a ver mañana a la misma hora. Vamos a iniciar con esto, las personas que no terminaron de decirlo. I mean, no nos vemos mañana. Diana, ¿qué te pasa? Diana, focus. Monday. Monday. I see you on Monday, okay? I will see you on Monday. So focus. I need to stay focused. Necesito concentrarme. Okay, very good. Bye-bye, guys. I will see you on Monday. Bye-bye. Good night. Bye. Have a good night.